Esta galleta se llama Chapsalto. Bienvenidos a la casa de Vivian, donde hay comida coreana. Hoy les traigo una receta muy, muy simple para disfrutar. Es una galleta cubierta con chocolate, pero dentro del chocolate se esconde el sabor coreano. Si tienen mucha curiosidad sobre el plato de hoy, sin duda, síganme, por favor. Bueno, si les gusta este video, darle like, click y suscribirse a Hola Vivian. Aquí abajo a la derecha hay un botón rojo. Ahí dar click, por favor. Bueno, empezamos. Aquí tenemos harina de arroz más glutinoso que se llama chapsalkaru en coreano. También es conocido como harina de arroz dulce. Se puede conseguir en las tiendas coreanas o asiáticas. Lo que vamos a hacer primero es mezclar harina de arroz dulce. Ponemos 200 gramos de harina de arroz dulce llamada chapsalkaru, 2 cucharadas de azúcar y media cucharadita de sal. Después agregamos 180 mililitros de agua y mezclamos bien. El agua se puede agregar hasta 200 mililitros, dependiendo de qué tan seca o húmeda sea la harina y el clima. También, si les gusta un sabor más dulce, se puede agregar 3 cucharadas de azúcar en total, es al gusto. Tapamos con papel plástico y picamos con cuchillo para que se salga aire durante la cocción. Calentamos 2 minutos en el microondas. Después, mezclamos bien para que se cueza bien en todas partes. Otra vez tapamos y cocemos 2 minutos más en el microondas. Dependiendo del microondas, se puede cocer una vez más hasta que la harina no tenga el color blanco. Con mi microondas, cocí 2 veces durante 2 minutos cada vez. Después de segunda vez, mezclamos un poquito. Ahora la masa de arroz dulce es muy muy pegajosa. Si untamos poquito aceite a la pala, es más fácil de mezclar. Espolvoreamos harina de almendra o almidón de maíz sobre la tabla y después colocamos la masa sobre harina de almendra. Untamos con un poco de aceite las palmas de la mano para que no se pegue y amasamos un poquito. Cortamos por piezas. Después formamos como una tortilla. Para disfrutar de un sabor más delicioso, pongo almendra, cacahuates, pepitas, etc. como relleno. Si terminamos, formamos como unas tortillas y las ponemos en el congelador unos 10 minutos para que sea firme. Corté la masa en 8 piezas, pero no aguanté más y probé una tortilla. Hasta este paso, esta tortilla es un tipo de postre coreano que se llama tteok. Pero hoy tenemos que preparar como una galleta. Calentamos agua
y ponemos en el un bol que contiene 100 gramos de chocolate amargo. Disolvemos el chocolate a baño María. Al empezar a disolver chocolate, mezclamos ocasionalmente hasta que se disuelva todo el chocolate. Unos minutos después, sacamos las tortillas del congelador y las cubrimos con chocolate. Ponemos las galletas cubiertas con chocolate sobre papel encerado. Las dejamos unas 2 horas hasta que se enfríe el chocolate. Si se seca bien el chocolate, no se pegará al tocar con otras galletas. Aquí tengo las galletas de arroz dulce cubierto con chocolate. Se llama chaltok chocopai. Chaltok es pastel de arroz dulce en coreano. Es mi galleta favorita. Este verano mis amigas regresaron de Corea. Me regalaron esta galleta ya que es mi favorita. Además, chiclosa y dulce por el pastel de arroz y por fuera un poquito amargo por el chocolate. El sabor dulce, perfecto. Hoy hasta aquí les recomiendo que disfruten este sabor donde quiera que estén, aunque no sea Corea. Muchas gracias, nos vemos y adiós.